La Fiscalía General del Estado de Tabasco logró la detención de 6 sujetos por su presunta participación en hechos delictivos de impacto social. Mediante un trabajo de investigación, se logró localizar en Baja California Sur a Jesús Francisco N., de quien se presume su participación en un lamentable feminicidio que se registró en noviembre de 2019 en Villahermosa. Con la colaboración de la Fiscalía General de aquella entidad, se ejecutó la orden de aprehensión para su detención en el municipio de La Paz, para posteriormente ser trasladado y presentado ante el juzgado de control con sede en Centro. Los hechos que investiga la Fiscalía de Feminicidios ocurrieron en el fraccionamiento Prados de Villahermosa en la fecha señalada. Durante 2021 se detuvo a otros 3 presuntos participantes, quienes ya están vinculados a proceso penal en la causa 985-2021. En otros hechos, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Ricardo N. en la calle Granada de Comalcalco por el delito de robo a casa-habitación. Asimismo, se aprendió a Santiago N. en la ranchería El Guásimo de Nacajuca por un hecho de lesiones calificadas señalado en la causa penal 554-2024. En la colonia Centro de Huimanguillo se cumplió la orden de aprehensión emitida por la juez primero de control de la Región Judicial 7 en contra de Miguel Ángel N. por pederastia. Mientras que en el barrio La Resurrección de Jalpa de Méndez se detuvo a Mauricio del Carmen N. con sustento en la causa penal 647-2024 por un caso de violencia familiar cometido en agravio de una fémina. Finalmente, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, fue detenido Rodolfo N. en la colonia 10 de marzo del municipio de Centro. Posteriormente, fue presentado ante el juez de control de la Región Judicial 9. Noticias TVT.